En Libace treballem per a les empreses de la Comunitat Valenciana. Amb ajudes a la innovació per a impulsar la indústria 4.0 i consolidar un teixit empresarial competitiu en el nostre territori. Amb una xarxa exterior i serveis personalitzats per a facilitar l'eixida al mercat global. Amb sòl industrial de qualitat, adaptat a les necessitats de l'empresa i línies per a millorar els parcs empresarials. Amb programes per a impulsar l'eficiència energètica i les fonts d'energia renovables per a construir un futur sostenible. IBACE. Fem empresa. Generalitat Valenciana. Soy promotora de Proyecta Innovación desde el año que constituimos la empresa en el año 2012 y es una empresa que está especializada en la gestión de ayudas públicas, ayudas, deducciones fiscales, de cualquier ámbito, que incluyen empleo, medio ambiente, digitalización, internacionalización. Desde el año 2014 soy profesora en la Universidad de Alicante y hace 3 años me incorporé a la Junta del Círculo de Directivos de Alicante, que es una asociación empresarial que aglutina más de 150 empresas y que representa a más de 1.000 directivos de la región, bueno, de la provincia de Alicante. Bueno, pues la presencia femenina en el sector de la consultoría en general, no solo de las ayudas públicas, sino también de pues todo lo que está relacionado con el ámbito económico, fiscal, legal, es baja. Durante la última década hemos notado un cambio importante y hay una mayor presencia de mujeres, pero todavía encontramos que predomina la presencia de hombres. Entonces, resumiendo, pues hay una mayor presencia de hombres, aunque es cierto que yo me siento muy querida, valorada y en ningún momento nadie, al menos de este ámbito, ha puesto en duda mi capacidad ni similares. Fácil no ha sido, porque nadie regala nada. Entonces, además yo vengo de una familia muy humilde, empecé muy pronto a trabajar para poder pagarme mis estudios y yo creo que han sido varios los requisitos que me han ayudado a seguir avanzando. En primer lugar, trabajar en algo que te gusta, que es fundamental. En segundo lugar, tener una actitud positiva y tener mucha fuerza interna, formarte, que eso ha sido importante, y después, en cuarto lugar, yo creo que ha sido muy importante rodearte de personas que te aporten. Nosotros, afortunadamente, tenemos un equipo de matrícula de honor y ha sido una de las claves de esta evolución, y después he estado rodeada de personas que me han ayudado mucho y de las que he aprendido mucho, entre ellas Víctor Gisbert, que ha sido el otro loco que inició esta aventura. Entonces, esas son las claves y mucho esfuerzo. Yo, por ejemplo, saqué el doctorado levantándome los sábados y los domingos a las 4 de la mañana y trabajando hasta las 10 para no robarle horas a mis hijos. Entonces, ahora que lo miro con perspectiva, ha sido un esfuerzo importante. Esta es una pregunta compleja, porque yo no sé si hay trabajos destinados a hombres y trabajos destinados a mujeres. Sí sé que yo físicamente no tengo la fuerza para hacer determinados trabajos que requieran levantar peso. Entonces, en la alta dirección sí que vemos que hay mayor presencia de hombres. A mí me gustaría que superáramos este discurso y que habláramos de las cualidades físicas, psicológicas, intelectuales que tiene que tener la persona para poder ocupar un puesto, más que hablar de hombres y mujeres. Pues, ¿qué le diría a las niñas o a las mujeres que quieren introducirse en estos sectores que tradicionalmente han estado dominados o ocupados por hombres? Pues al final, lo que le diría a cualquier joven, que haga aquello que le apasione, que disfrute haciendo su trabajo, que se esfuerce mucho y que al final los resultados llegan. Entonces, yo creo que hay un cambio generacional en las empresas. Buscamos, conforme decíamos, que la persona tenga esa ilusión por trabajar, que sea válida, y ya no nos fijamos en si somos hombres y mujeres. Y el hecho lo tenemos, por ejemplo, en Proyecta Innovación, que de 20 personas, 15 son mujeres. Es decir, cuando hacemos una selección de personal, pensamos en la
valía que tiene la persona, las ganas, la formación y similares. Entonces, yo creo que es determinante que tengan ganas de trabajar, que tengan ilusión y los resultados llegan.